Yo conocí el Río Grande de Loíza primero por la palabra. A mi madre le encantaba la poesía y siempre andaba declamando y nos recitaba muchos poemas. La casa de mi tío tenía la cocina que se asomaba al río, y de noche mi tío me decía: "No le tengas miedo, óyelo, óyelo, que tú vas a oír que te va a cantar". Y era que cuando el río entraba, daba contra los zocos de la casa, y eso era música. Yo siempre estaba por la orilla. Yo lo que quería era ir al agua y pescar, y por eso abríamos camino hasta que llegábamos a la orilla. Y mira que había pesca, porque había pesca de sobra. ¿Tú crees que ese bote aguanta el tres fácil, el de nosotros? Seguro que sí. A veces se colaba una tintorera y se quedaba atrapada al lado de acá. Y era un espectáculo ver cómo el mar invadía el río. Nosotros vamos todavía por ahí porque el río cruza de frente a mi casa. Ha cambiado mucho, porque ha caído mucho sedimento de las construcciones de las fábricas alrededor. Y el río se ha llenado de sedimentos y se ha achicado, pero todavía sigue ahí. Y a mí se me hace imposible evitar tener esa imagen. Pensar, no sé si es sueño. No sé si es imaginación, pero ¿qué es eso que hay en el fondo de ese río? Si tú pudieras drenar el río, si tú pudieras verlo oculto, a mí me asusta. A mí me asustaría ver el fondo del río cubierto por todo lo que arrastra. Oh.
Thank you.